Amigas, ¿cómo están? El día de hoy no les voy a subir realmente funciona este pedul porque muchos de ustedes me han estado pidiendo que ya suba el video de mis conejitos. No sé si sepan, pero pues yo tengo dos conejitos y hace como 3 semanas tuvieron bebés, entonces como que documenté todo y dije, pues ¿por qué no les hago un precio a ese video? Y es lo que hice, entonces todo el mundo ha estado así de, por favor, el video, los conejos del video, no sé qué. Y bueno, antes de empezar, voy a tener que grabar con ella aquí porque estaba llorando porque todavía está muy bebé. Ahí está mi chihuahua bebé que tanto les estuve, dice que quería. Se las voy a presentar, déjenme me acerco. Aquí está bebecita, tiene miedo y está temblando, ya le voy a poner una cobijita. Se llama Morgan y tiene 2 meses y medio y es una chihuahua. Pero bueno, el día de hoy vamos a empezar con el video de los conejos. Y básicamente les tengo que hacer como un resumen de lo que ha pasado. Como saben, hace como 8 meses compramos un conejo color café. Que al principio pensábamos que era macho, entonces le pusimos Steve. Y así pasaron los meses en los cuales creíamos que Steve de verdad era macho. Hasta que un día, según yo, me puse a investigar cómo diferenciar entre los sexos de los conejos y esas cosas. Y según mi análisis, resultó ser hembra. Y estaba en lo correcto, pero después cambiaría todo. Decidimos cambiarle el nombre a Sally y como a los 2 meses fuimos a comprar otro conejo, esta vez macho, según nosotros queríamos como cruzarlos. Entonces después de buscar mucho lo logramos y compramos a Steve, pues intercambiamos nombres y esas cosas, pero bueno, hasta ahí todo iba súper bien. Entonces de ahí encontré a un youtuber que amo un chingo, que hace videos especiales como información súper indispensable de roedores y mascotas y eso. No me acuerdo el nombre, pero les voy a dejar aquí abajo el link para que lo busquen. Soy súper fan, me suscribí y les juro que toda la pinche vida estoy viendo sus videos. Te amo muchísimo, me ayudaste un buen. Pero bueno, yo todavía no sabía si estaba embarazada o no, únicamente los dejé juntos. Pero sí, ahora sé que cada mes ellos tienen conejos, literal, cada mes. O sea, es más, hay veces que la hembra ya tuvo a sus gazapos y ahí mismo, si se junta con un macho, la vuelven a montar y se vuelve a embarazar. O sea, qué terrible. Y así cada mes van teniendo conejitos. Entonces, por eso es el dicho de que se reproducen como conejos. Yo les recomiendo que si van a comprar macho y hembra, si quieren vivir la experiencia de que sus conejos tengan bebés, está súper padre. Hagan una vez, pero investiguen personas que de verdad sean responsables para darlos en adopción. Y yo les recomendaría que a partir de esa vez ya vivieron la experiencia, estuvo padre y todo, ya esterilicen a su coneja. Porque tampoco está padre andar como ahí reproduciendo a lo güey, no, no está chido. Total, ya investigamos y nos propusimos a la tarea de hacer la madriguera. Porque si no tienen madriguera, realmente es difícil que los conejos puedan sobrevivir. Necesitan como un espacio especial. Bueno, vamos a hacer la madriguera de los conejos porque creemos que Sally está panzona. Le compramos el aserrín para su comida, su agua. Estos son para cepillar, los conejos hay que cepillarlos. Nada más que ahora como está embarazada, no sé, porque ella necesita su cabellito, se lo arranca y ahí construye su madriguera. Ven, mi amor, ¿no me vas a ayudar? ¡Sí! Ya no sé cuál de las dos ponerle, esta o la caja o las dos. Tú me vas a ayudar a echar esto, con la manita me vas a ayudar. Aquí van a estar acostaditos los bebés. ¡Ay, se siente muy chistoso! Aquí ya le puse esta, tiene como dos opciones, es una... Y ya está, entonces a ver cuál de las dos quiere. Voy a llenar todo de periódico. Está bastante grande, así es que yo creo que va a estar bien. Y ya nos asomamos por la ventana así de buenos días, solicitas. Y cosas así. Y ya quedó. Le dejamos las dos a ver cuál quiere elegir. Ahorita los tengo guardados aquí. Ya estuvieron corriendo todo el día. Mira. Hola. Bunnies, bunnies, mil. Entonces ya investigué en los videos de este vato, hicimos la madriguera, pero aquí volvió a pasar la confusión terrible de los sexos. Puras pendejadas, amigos. Y toda estúpida, puse al conejo blanco en la madriguera y a la hembra la dejé en la jaula. Y entonces bajamos como todas las mañanas, abrí la jaula, bueno, destapé la jaula y me encontré con 6 gazapos recién nacidos. Obviamente entré en pánico, no sabía qué hacer. Fui a checar al macho, el macho estaba pero así como en un trono de Dios. Toda pendeja. Ella era la mamá y pues, ay. Bueno, ahí están los bebés. Ahí, aquí hay uno. Mira, es todo horrible. Mira, este desgraciado quiere comérselos. Ay, ahí están todos jetones, mira. Están bien feos, aparte todavía no los termina de limpiar.
Es que aparte ni se mueven, quiero ver si están vivos. Así ya le dio temblorina. Entonces contacté rápidamente a un tío que le dio Kikuchín, que él tiene ranchos y reproduce animales y se dedica a eso. Entonces él sabe todísimo de eso. Y él me recomendó que cambiara de lugar a los gazapos para que sobrevivieran. Pero aquí hay algo terrible: no los puedes tocar con tu mano, porque si la coneja percibe un olor que no es el de ella, los mata y los odia para siempre. Bueno, no los mata, pero como que los deja de alimentar, ya no los reconoce, ya no, no sé, ya no los quiere. Entonces tuve que, súper cuidadosa, casi con pincitas, pasar a los gazapos de un lado a otro. Y bueno, ya fue un pedo, pero lo logramos. Aquí están los bebés, fueron 6. Voy a pasarlos para acá porque nacieron en la jaula. Y ahorita voy a traer a la mamá. Me dijeron que es muy importante que nunca jamás toque a los gazapos. Entonces, la neta, los toqué con una telita que usábamos para tapar a los conejos. Y ya, voy a pasar a la mamá. Mira, está como desesperada por escapar. Te he dicho, mira, no sé por qué ya tiene sangre. No creo que lo piso. Mira, está buscando nada más cómo escapar ya. Les enseño a los conejitos. Ya tienen 4 días. Vean, ya tienen pelito y toda la cosa. Y la mamá ya fue buena mamá. Mira, aquí anda la mamá. Y como ven, solamente 2 son cafés y los demás blancos, como el papá. Hay uno que salió como gris percudido. Vieron que en 4 días cambiaron un buen. En esta camita le gusta acostarse a la coneja. El primer día la mamá no los quiso y como que no les quería dar de comer. No sé por qué me volví loca y fui por fórmula de gatitos, porque investigué que la fórmula de gatitos es la que más se parece a la de los conejos. Y les di yo con una mamilita. Entonces lo sacamos para darle nosotros. Se los voy a enseñar. No lo estoy tocando yo, lo estoy agarrando con la propia mantita que tiene el olor de la mamá. Ay, estúpida cámara. Ahí está, mire. Le voy a dar lechita. Mientras no les quites el olor de la mamá, no pasa nada. De todas formas, cuando lo regrese a la madriguera, voy a otra vez como llenarlo de aserrín y todo para que siga oliendo. Y bueno, me recomendaron darles fórmula para gatitos. Yo compré esta marca KMR, que no sé qué es. Kitten Milk Replacer. Me costó 633 pesos, lo compré en Mascota. Y bueno, obviamente no, la leche del conejo es muy grasosa. Y dicen que no hay como una leche específica que pueda como igualarla. Pero bueno, esta es la que más se acerca. Recomiendan darle esta leche y hacerlo un poquito más nutritiva y grasosa con yemas de huevo. Y esta es su mamileta, que aparte está mini y le queda gigante, vean esto. Pero bueno, vamos a hacérsela. Aquí ya separé la yema del huevo. Obviamente no la voy a echar todo porque tampoco lo quiero matar. A ver si lo logro, amigo. El chiste es que los conejos deben de consumir mucha grasa. La leche de los conejos es la más grasosa de todas las leches del universo. Aquí está. Ahora voy a echarle la leche. Tienes que calentar la leche, obviamente. Tiene que estar tibiecita. Les iba a seguir narrando, pero ¿qué creen? Ya empezó Rubí. Hay veces que las mamás primerizas no tienen ni puta idea de qué hacer. Y no les dan de comer o no hacen lo que deberían por lo mismo, porque no saben. Entonces recomiendan que tú misma la fuerces un poquito y la pongas como para que a huevo coman los conejitos. Entonces empecé como súper obsesiva yo así a ponerla. Ponía un conejito 5 minutos, luego ponía otro. Y finalmente, no sé cómo lo logré, pero siento que ya agarró el pedo. Y a partir de ahí la conejita solita les empezó a dar de comer. Acabo de lograr algo sorprendente. A ver si no se enoja. ¡Charán! Llevo horas y lo logré. ¡Hola, mala madre! Sí, todo está bajo control. Ahí está Sally tragando como pinche siempre. El vecino está gritando. Y aquí están mis bebés. Ya desde ahí ella solita les empezó a dar de comer. Se empezó a arrancar el pelito. Ahí. Después de 4 días. No lo había hecho, la verdad. Como pueden ver, cambiaron muchísimo. El primer día eran unas vil ratas rosas. Así estaban medio feitas, la verdad. Y ya están bien bonitos. En bien poquitos días les creció cabellito. Y ya están a punto de abrir los ojos. ¡Holi!
Bueno, como ven, solamente salieron dos de color café. Nada más hay dos con café y pedacitos blancos. No hubo ninguno que fuera todo café como la mamá. Todos son como el papá, miren. Bueno, todos tienen algo del papá. ¡Malditos hombres! ¡Todos son iguales! Bueno, les voy a enseñar al papá. Aquí está papá conejo, que ya tiene hambre. Déjenme echarle. Todos sus bebés, todos, son blancos. ¿Cómo es posible, papá conejo? Pero bueno, ahí está papá conejo. Lo cubro un poquito porque, bueno, en las mañanas hace un poco de frío en mi casa. Y ya que empieza como a quitarse el aire helado, pues ya lo quito para que le dé sol. Todas las tardes los suelto y ya corren como locos en el jardín. Lo que más me sorprendió es que los primeros 3 días de verdad cambiaron muchísimo. Fue como que crecieron el doble de su tamaño. Les empezó a crecer pelito. Fue un cambio súper drástico, literal, de horas de nacidos. Es el día 5. Pues no han cambiado mucho, solamente han como ganado peso y talla. Ahorita los pasé aquí a la camita porque les limpió un poquito. Y bueno, ahorita ya se los voy a pasar de regreso. Y listo. Ese fue luego a acostarse como un gordo. Ay, no puedo. Y a partir de ahí ya nada más fue como que agarraban peso y peso y peso. Ya tienen casi una semana. Como ven, todavía no abren los ojos, pero ya están como a punto. Les voy a enseñar la diferencia de tamaños. Este, como pueden ver, está chiquitito en comparación con los demás. O sea, le sacan casi el doble. No sé si lo puedan apreciar. Vean cómo se durmió este. Así se está comiendo al hermano. Tiene hambre. Y abrieron los ojos más o menos a los 10 días, me parece. Hubo uno que se tardó como 5 días más, según yo. Todos abrieron ya los ojos, excepto este café. Todavía le falta un poquitín. Todos los demás ya están súper bien. Ya saltan de su camita. Miren, este ya saltó, ya como que explora y ya quiere jugar y así. Mira, ese ya brinca bien bonito, pero sigue cieguito. Todos están todo el día súper activos ya. Como pueden ver, la verdad, los conejos son súper dóciles. Desde mi punto de vista, pueden llegar a ser como perritos. Aprenden a hacer en un lugar específico del baño, miren. Pueden hacer algunos trucos. Entienden cuando los llamas. La verdad, son bien dóciles. Pero todo es cuestión, obviamente, como cualquier mascota, pues enseñarles, porque pues luego se compran así un perrito, un gatito o algo y esperan que ya como que por default sepan hacer sus gracias y ya sean como que súper limpios y sepan dónde hacer pipí y eso, y pues no, eso no es posible. Tienen que enseñarles. Los animalitos no nacen sabiendo las cosas. Súper grandes, tienen como 3 semanas y media. Y pues bueno, ya eso es todo en el video de hoy. Y ya me voy porque ya me cansé de hablar. Y aparte este video ya duró como media hora y mi perro está llorando. Entonces ya me voy, adiós. Me voy saltando como conejo. No, no es cierto.